¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes 8 de marzo de 2019 y esta es la información. Carlos Rivera se convierte en embajador turístico y cultural de la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas. Encabeza la presidenta del DIF, Sandra Chávez Ruelas, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, refrenda el compromiso del gobierno del estado para consolidar igualdad de oportunidades. Concluye la colocación de traves que sostendrán las gradas en el Estadio Tlahuicole. En los deportes inicia la jornada 10 de la Liga MX y el América intentará incrementar su confianza cuando reciba al Puebla en el Azteca. En información nacional, la reforma sobre la creación de la Guardia Nacional podría publicarse el lunes. Adelante el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. En información internacional, la Organización de las Naciones Unidas mandará un equipo a Venezuela. Buenos días, estamos iniciando esta emisión, acabando ya esta semana. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, más que una felicitación es visibilizar todos los temas pendientes en esta temática. Tendremos, por supuesto, información al respecto y, como siempre, agradecemos a la gente que nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, la señal de Tlaxcala Televisión, por supuesto. Igualmente estamos transmitiendo en Facebook, ahí nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala, una red social en la que podemos hacer comentarios, compartir con usted, estar en contacto. Y finalmente también subimos información en la cuenta @TlaxcalaAhora. Vamos a iniciar con lo relacionado, pues qué mejor forma de empezar el viernes con la información que hablando de nuestro paisano Carlos Rivera, y es que él se convirtió en embajador turístico de esta conmemoración tan importante, los 500 años del encuentro de dos culturas.
Pues ahí tiene lo que sucedió. Esto fue durante su concierto en el Auditorio Nacional. Carlos Rivera, nuestro paisano, al convertirse en el embajador turístico y cultural de la conmemoración, por supuesto, de los 500 años del encuentro de dos culturas. Esto fue de mano, recibió la distinción de manos de Anabel Alvarado Varela, la veíamos también, la escuchábamos, y también del titular de la comisión organizadora de la conmemoración de los 500 años, Anabel, por supuesto, y de Roberto Núñez Baleón, quien es secretario de Turismo de nuestra entidad. De manos de ellos es que nuestro paisano se convirtió en el embajador de esta conmemoración tan importante, los 500 años del encuentro de dos culturas. Bueno, pues así es como empezamos el viernes, la verdad, con este ritmo de el concierto de nuestro paisano. Ahora sí vamos a continuar ya en otro tema, la conmemoración ahora, pero del Día Internacional de la Mujer. Precisamente el día de ayer, Sandra Chávez Ruelas, quien es la presidenta honorífica del DIF estatal, ella encabezó esta conmemoración y habló del respeto que se le debe tener a las mujeres, precisamente fomentar ese respeto entre la sociedad. Vamos a esto. La presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer y refrendó el compromiso del gobierno del estado para consolidar la igualdad de oportunidades que permitan a mujeres tlaxcaltecas superarse en la vida. En el Teatro Xicoténcatl, Sandra Chávez destacó que el respeto es la base para la sana convivencia en la sociedad, por lo que ningún tipo de violencia es tolerable. Así que es muy importante que tengamos presente que los hombres tienen que respetar a las mujeres, es fundamental. Pero también las mujeres, es fundamental que respetemos a los hombres, porque todos merecemos respeto. Resaltó además que las mujeres tienen una gran misión, sembrar en la familia valores para consolidar una cultura de respeto. A través de nuestro ejemplo, de nuestras costumbres, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Hoy también quiero resaltar el trabajo de tantas mujeres que a pesar de las adversidades, que a pesar de la vida difícil que han tenido, han salido adelante y que no se han dejado vencer. Como parte del evento, la presidenta honorífica del DIF atestiguó la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de la Mujer y el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, que facilitará a este sector el acceso a esquemas de capacitación para mejorar sus condiciones de vida. Al respecto, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, María Angélica Zárate, resaltó los beneficios. Con el objeto de brindar de recursos de capacitación en la modalidad de regular, extensión y cursos de aceleración específica a mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia, con la finalidad de dotarlas de herramientas y conocimientos que les permitan asegurar trabajos formales, acumular bienes e influir en las instituciones y las políticas públicas que determinan el crecimiento y el desarrollo del Estado. En este sentido, el coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario y director general del ICATLAX, Florentino Domínguez, destacó que en el gobierno de Marco Mena se aplican políticas de atención hacia las mujeres. El gobernador Marco Mena, al inicio de su gobierno, ordenó la puesta en práctica de políticas públicas transversales para favorecer a las mujeres. Y eso se está haciendo en cada una de las dependencias. Después del acto protocolario, se presentó la conferencia magistral Lenguaje Incluyente, a cargo de Sara Lovera López. Previo al evento, Sandra Chávez convivió con el grupo de mujeres Suames y Tlalime de Tetlanocan, que presentó una expoventa de productos bordados y artesanales. Ana Morales, Ahora Noticias. Pues el Día Internacional de la Mujer, ya lo mencionábamos, más que un festejo, es un llamado a que la sociedad fomente esta cultura, la del respeto y de la igualdad. Música.
Durante un congreso internacional de mujeres socialistas en 1910, la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a 146 mujeres trabajadoras que se organizaron contra la explotación capitalista y que en 1908 murieron calcinadas en la fábrica textil Cotton de Nueva York. El reconocimiento a los derechos femeninos es una labor inacabada, porque aún en la actualidad hay quienes padecen la inequidad en ámbitos familiar, laboral, empresarial y social, por el solo hecho de ser mujer. Nayeli Hernández es maestra de educación primaria y ama de casa. Señala que para cumplir con sus labores profesionales, antes debe de atender las domésticas, lo que sin duda implica dobles jornadas. Que para nosotras como mujeres trabajar y ser mamás es complicado, no es nada fácil. No es nada fácil porque tienes que llegar a tu casa, todavía atender a tu familia, atender los quehaceres de la casa, atender las labores docentes y a otro día dejar preparado para que a otro día tus hijos se vayan a la escuela. Añade que han logrado cambios que conducen al empoderamiento femenino, pero aún no son suficientes. No obstante, la tarea diaria abre brecha que beneficia a quienes vienen detrás. Mayra Rico es madre de dos niñas. A nivel profesional, desempeña actividades administrativas y de planeación para una empresa de la industria de la construcción. Después de 8 años, confirma que avanzar en un ambiente mayoritariamente masculino requiere de constancia y paciencia, porque la evolución es lenta. Mi papel siempre ha sido más que nada de aprender también, ¿no? De ir viendo en qué aspectos poder mejorar, ¿no? Tanto en el trabajo como en las relaciones, ¿no? Sí es difícil, somos muy pocas compañeras en las reuniones. La mayoría son hombres y bueno, pues como te comento, es trabajar todos los días para darnos un espacio, ¿no? En Tlaxcala, más de 57,000 personas se desenvuelven en el sector de la construcción. De estas, menos del 2% son mujeres. Mayra afirmó que el apoyo de sus congéneres puede ser la clave para conquistar más logros. Hay que trabajar juntas, hay que apoyarnos. Hay que darnos la mano, hay que tener el valor de decir lo que pensamos, sin ser groseras, obviamente, con respeto siempre. Hay que trabajar en equipo y impulsarnos nosotras. El esfuerzo de una mujer para generarse un lugar en cualquier ambiente implica un doble trabajo. Cruz Sandoval es madre de familia y trabajó en el área administrativa por varios años, pero para estar más cerca de los suyos, decidió emprender un negocio de repostería integral. Queremos hacer todo, queremos desarrollo personal y también tenemos que estar hacernos responsables de nuestra familia, de nuestros hijos, porque la mujer es la responsable de la educación de los hijos. Y el 8 de marzo es un símbolo de los esfuerzos adicionales que deben hacer las mujeres para destacar. Si tienen la inquietud de desarrollarse personalmente, que lo hagan. A lo mejor nos vamos a ir más lento que un hombre que tiene pues, todas las horas del día disponibles para hacerlo. Patricia Martínez es suboficial adscrita a la Policía Federal de Tlaxcala. A propósito del 8 de marzo, cuenta que gracias al trabajo de mujeres de generaciones anteriores, es que actualmente se puede aspirar a mejores condiciones de desarrollo. Gracias al trabajo que se ha venido realizando por generaciones en busca de mejores oportunidades para las mujeres, pues nosotros también ya en la actualidad contamos con esos espacios adecuados y propios para poder combinar nuestras actividades laborales y nuestras actividades como mujeres, como madres de familia, como compañeras. A 110 años de la muerte de esas trabajadoras que luchaban por mejores condiciones salariales, hoy los retos para garantizar el pleno ejercicio de derechos femeninos son distintos. Algunas mujeres han conquistado la cima del éxito, la gran mayoría trabaja todos los días, sorteando algunas desventajas de género, con la legítima aspiración de la igualdad. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.
una lucha, la verdad, muy legítima, pero pues que es diario enfrentarse a este trabajo. Así es que enhorabuena. Y más que la felicitación, ya lo decimos, es visibilizarlo siempre, porque hay muchos temas pendientes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero queremos agradecer a la gente que nos está escribiendo, como José Astazzi, que nos deja un feliz día para todos. Muchas gracias. También Linares González nos deja un saludo desde Nueva York, desde el Bronx. Muchas gracias a nuestros paisanos que están lejos por alguna razón. Gracias, de verdad, un saludo caluroso desde acá. Julio Pérez también nos escribe y dice, buen día, felicidades por ser el Día Internacional de la Mujer, bendiciones para ustedes. Muchas gracias, gracias a toda la gente que nos escribe. Quédense aquí con nosotros, tenemos todavía mucha más información. No se vaya, regresamos. Más adelante, en el Día Internacional de la Mujer conoceremos a Carla Nava. Ella se desempeña profesionalmente en un área que era considerada solo para varones. Realiza el INEGI Censos Económicos 2019. En Tlaxcala visitarán más de 75.000 establecimientos para recabar información. En Tlaxcala Extraordinario, le invitamos a visitar Xicotzingo y disfrutar de su deliciosa gastronomía. De la mañana y recibimos con muchísimo gusto, como siempre, a nuestra compañera Islet Lira. Islet, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días para todo el auditorio, buenos días en especial a todas aquellas mujeres, como tú ya lo mencionabas en un principio, que más que celebrar es un día para reflexionar que todavía hay quienes están luchando todos los días contra las adversidades de este mundo. Así es, difícil situación a veces, por el simple hecho de ser mujeres. En fin, pero es un momento que, como ya lo mencionas, hay que reflexionarlo y qué mejor manera que aprovechar este momento también, pues para conocer cómo se encuentra el clima, porque el día de hoy, pues muchas mujeres aprovechan para hacer diferentes actividades. ¿Cómo se encontrará? Hoy tenemos un clima bastante caluroso y favorecedor, principalmente para todas las actividades laborales que desempeñamos hombres y mujeres. Así es. Tendremos un viernes muy caluroso en Tlaxcala, con cielo soleado y despejado y en gran parte de nuestro país. En contraste, en el norte, bajas temperaturas por la novena tormenta invernal. Muy bien, adelante con esto, Islet. Vamos con la información del clima. Ya cercanos al ingreso de la primavera, continúa la baja de temperaturas en el norte de nuestro país y es que el sistema frontal número 43 se combina con una vaguada y la novena tormenta invernal, favoreciendo rachas de viento que superan incluso los 80 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, generando también la probabilidad en esta región de caída de nieve o de aguanieve, así como también algunas heladas en las primeras horas de la mañana y rachas de viento que pudieran traer formación de tolvaneras, así como también intervalos de chubascos fuertes para esta tarde. Se mantendrá en el norte de nuestro país, también afectando en Tamaulipas, en Coahuila y también en el norte de Veracruz, rachas de viento que superen los 60 kilómetros por hora. Para el resto de nuestro territorio, en el centro y en el sureste mexicano, prevalece un sistema anticiclónico que favorece el incremento de las temperaturas máximas para el mediodía y un ambiente seco y estable para este fin de semana. La capital de nuestro país los próximos tres días presentará un ambiente muy caluroso con el cielo soleado y despejado, lo puede ver en pantalla, una temperatura máxima para hoy y mañana de 28 grados centígrados, una mínima de 12 grados centígrados. Para el día domingo, incrementando la temperatura hasta los 29 grados en el termómetro, sensación térmica superior a los 30 grados centígrados y una mínima de 12 grados. En el Estado de México, para el día de hoy también se prevé el cielo soleado y despejado. Los próximos tres días, sábado y domingo, fin de semana muy caluroso, temperatura máxima de mañana de 24 grados y para el domingo una máxima de 26 grados, mínima de 6 grados centígrados. Para el día de hoy, máxima de 24, 26 grados centígrados, con sensación térmica hasta de 27 grados. Para el estado de Hidalgo también continuarán altas temperaturas, se registrarán superiores a los 35 grados en el estado. Para la capital, una máxima de 26 a 28 grados el día de hoy, con cielo soleado y despejado. Sábado y domingo, mismas condiciones,
cielo soleado y despejado sin probabilidad de lluvia, con temperatura máxima de 26 grados, mínima de 10 grados centígrados. En el estado de Puebla, cielo soleado y despejado para el día de hoy, temperatura máxima de los 27 hasta los 29 grados para el mediodía, una mínima de 11 grados centígrados. El fin de semana muy caluroso, con cielo soleado y despejado también. El sábado hay probabilidad de alguna ligera llovizna, con una máxima de 29 grados, mínima de 12, y para el domingo continuará el calor, máxima de 29 grados, mínima de 11 grados centígrados. Aquí en nuestro estado de Tlaxcala tendremos un viernes con un cielo soleado y despejado, muy caluroso, temperatura máxima de 28 grados, sensación térmica hasta de 30 grados centígrados, una mínima de 10. Sábado y domingo, un fin de semana muy caluroso. Para mañana sábado, nublados importantes por la tarde, soleado y despejado por la mañana, máxima de 29, sensación térmica hasta de 31 grados. Y para el domingo, mismas condiciones, un día muy caluroso con una máxima de 29 grados, sensación térmica hasta de 32 grados bajo el sol. Hay que protegerse y mantenerse hidratados para evitar golpes de calor. Carla, muy buenos días. Así es, muchas gracias por esta recomendación y nos vemos más al ratito, Aislet. Gracias. Más al rato los detalles. Buenos días. Buen día. José Antonio Lozada Torres, quien es subinspector de la Dirección de Vialidad y Tránsito, vía telefónica nos acompaña, como siempre, para este panorama general de las calles aquí en Tlaxcala. El reporte vial, ¿cómo está, subinspector? Buen día. Buen día, Carla. Un gusto saludarte en esta mañana de viernes. A la vez informando a tu auditorio de Ahora Noticias cómo se encuentran las principales vialidades en la capital. Sobre la calle 20 de Noviembre, cargada la circulación debido a que es una arteria importante para el servicio público. En el lugar conocido como El Trébol, la circulación se encuentra cargada pero transitable. Sobre calle Julián Carrillo, continuando sobre Guridi y Alcocer, la circulación se encuentra aceptable. En el Boulevard Mariano Sánchez y Emilio Sánchez Piedras, cargada la circulación, esto a la altura de la Casa de Artesanías. Sobre Avenida Guerrero, a la altura de las caminatas, se encontrarán con asentamiento vial. Sobre el Boulevard Revolución, la circulación se encuentra transitable. El Boulevard Guillermo Valle y Miguel de Nelira se encuentra con poca afluencia vehicular. Lo mismo en la Avenida Rebreña, así como calle Díaz y Ortega, sin problemas de asentamiento. Y como cada mañana, en el Boulevard Ocotlán, con dirección de Santa Ana Tlaxcala, la circulación se encuentra cargada, esto a la altura de la Facultad de Filosofía y Letras, toda vez que es una de las arterias más importantes de la capital. Seguimos invitando a los conductores que viajan de Apizaco a Tlaxcala y viceversa, tomen rutas alternas previamente señaladas, ya que es de gran ayuda el que no se provoque un caos vial sobre la vía principal, y esto podrá reducir los tiempos de traslado. Por último, tomemos en cuenta que hoy, como cada fin de semana, se implementa el alcoholímetro en la capital. Eviten ser sancionados, así es que se les recomienda que si toman no maneje, ya que es uno de los factores principales de mortalidad en nuestro estado. Es nuestro reporte vial, Carla. Muy bien, subinspector, sobre todo tomarlo en cuenta porque pues ya es fin de semana y para que si usted va a hacer alguna actividad en la noche, si es que va a beber algo, pues que por supuesto no maneje. Muchísimas gracias. Buen día, subinspector. Buen día, Carla. Ocho días de la mañana, vamos a la información nacional. La reforma sobre la Guardia Nacional podría ya publicarse el día lunes. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que no hay prisa para promulgar la reforma sobre la Guardia Nacional, pero estima que pudiera hacerse el próximo lunes. Enfatizó que no hay urgencia para su publicación, aunque las expectativas de aprobación por todos los congresos locales son altas. Afirmó que ya está lista la ruta crítica del proyecto del nuevo Cuerpo de Seguridad Pública, la cual contempla presupuesto, estructura, reglamentos, protocolos para el uso de la fuerza, así como la ley para el Registro Nacional de Detenidos. Y vamos a conocer el mercado cambiario ya para este viernes. Le informamos que el dólar se apreció el día de hoy a la compra alrededor de los 19 pesos cerrados, a la venta alrededor de los 19 pesos con 85 centavos, en tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio el día de hoy a la compra en 21 pesos con 94 centavos y a la venta en 21 pesos con 96 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este día. Música.
Pepe Hernández, el señor de los deportes, ya está aquí con nosotros. Pepe, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Efectivamente, muchas gracias, Carlita. Auditorio, los saludo también con mucho gusto. Ya en esta primera emisión de Ahora Noticias, ya en este viernes. Y bueno, pues tenemos información muy sobresaliente del ámbito deportivo, sobre todo porque, como ya es una costumbre, todos los viernes, pues inicia una jornada más de la Liga MX. Una jornada que tendrá como platillo bastante fuerte el clásico regio entre Monterrey y Tigres. Sin embargo, también otros partidos a los cuales, bueno, pues no hay que quitarles el ojo de encima, sobre todo en el caso del América, que antes de esta jornada, bueno, pues viene bastante herido por algunas derrotas consecutivas, pero que pueda retomar la confianza nuevamente ante el Puebla. Muy importante, porque recordemos lo que mencionó el Piojo Herrera, Carlita, antes de este partido, que el América llega en un momento muy difícil, prácticamente tocando fondo. Así es, sí, efectivamente. Pues a ver cómo le va. Vamos a esto, Pepe. Efectivamente, muchas gracias, Carla Auditorio. Vamos a continuar ahora deportes. Y sí, este es un partido que seguramente muchos, y aquí algunos compañeros, no se perderán. El partido en el Azteca ante el Puebla. Y bueno, pues porque también es muy importante, porque en caso de tener quizás alguna derrota o algún empate, esto le afectará sin duda a la América para los clásicos nacionales que se vienen ya en próximos días. Veamos aquí el previo de este partido. Como una final, jugarán los futbolistas del Puebla el sábado ante América, duelo para el cual el delantero Matías Alustiza estará listo, luego de ausentarse en el más reciente juego de su club. Así lo confirmó el mediocampista boliviano Alejandro Chumacero, ya con la mira puesta en el partido de la jornada 10 del torneo Clausura 2019. El partido contra América será especial, por lo que representa, pero es una final más para poder nosotros conseguir nuestro objetivo de calificar a la liguilla. Destacó que el cuadro azul crema no atraviesa un buen momento luego de su derrota 3-1 contra Necaxa, lo que tratarán de aprovechar los de la franja. Bueno, pues ahí las palabras de los que van a participar justamente en este partido que se va a efectuar el día sábado en el Estadio Azteca. Bueno, y también háblanos un poquito de lo que está pasando con esta lesión de Guiñac. ¿Qué es lo que, pues, que sigue para este jugador? Efectivamente, Carlita, muy importante porque sin duda será el partido que muchos vamos a ver independientemente de que sigamos muy de cerca a nuestros equipos. Y bueno, pues André Pierre Guiñac será un jugador que seguramente se va a perder este clásico por una lesión que no lo ha dejado inclusive participar en la CONCACAF Liga de Campeones. Todo parece indicar que se perderá este duelo. Y bueno, pues sin duda Tigres cuenta con un amplio pues plantel para suplir sin duda esta gran ausencia. Por lo pronto sabemos que va a ser un duelo bastante parejo, muy vibrante. Se enfrentan el número 1 y 2 de la competencia y ambos equipos con un gran ánimo después de vencer a sus respectivos equipos de la MLS también en la CONCACAF Liga de Campeones. Así que Carlita, este partido sin duda es el encuentro a seguir. Ya más adelante en las siguientes emisiones estaremos hablando y dando detalles de ello. Rápido tu pronóstico. Bueno, Carlita, la verdad es que no me quiero inclinar hacia un lado, pero tengo que hacerlo porque la verdad es que ya van varios clásicos regios que se van en empate, inclusive de a cero. Y bueno, pues me atrevo a decir de que nuevamente Monterrey va a dar la hegemonía, sobre todo porque va a jugar en casa. Así que esto puede ser un plus extra. Muy bien, Pepe. Bueno, vamos a estar muy pendientes de esto. Gracias y nos vemos al ratito. Claro que sí, Carita. Buenos días. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Saludos para la gente que nos está escribiendo. Raúl Nava, muchísimas gracias. Nos deja un saludo, una celebración para todas las mujeres, respetándolas, valorándolas y sobre todo reconocer el papel fundamental que tienen en nuestra sociedad y en nuestro hogar. Saludos desde Urgencias del ISSSTE. Feliz día a todas las mujeres. Pues sí, hay que trabajar, hombres, mujeres. Así es que muchísimas gracias a Raúl Nava y a toda la gente que nos está escribiendo. Vamos a hacer esta pausa. No se vaya, regresamos. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, estamos ya con la información internacional. La Organización de las Naciones Unidas mandará un equipo a Venezuela. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, anunció hoy que un equipo de avanzada del organismo viajará el 10 de marzo a Venezuela para evaluar una próxima visita de Bachelet. La chilena se manifestó preocupada por la crisis.
El gobierno de Chile, por su parte, pidió hoy mismo al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU que apoya la democracia en Venezuela. En una comparecencia, el canciller chileno Roberto Ampuero responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de la crisis. Sí se puede. Al son de este canto, Juan Guaidó era recibido este lunes por una multitud a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Pero también muchos embajadores de distintos países europeos estaban presentes en la terminal aérea. Diplomáticos de España, Francia, Portugal y Alemania eran algunos de ellos. Y fueron justamente las palabras del delegado alemán las que desencadenaron que el gobierno de Nicolás Maduro lo declarara este miércoles persona non grata. Según Maduro, dicha decisión obedece a las injerencias en asuntos internos por parte del diplomático germano. Los muertos y desaparecidos por la violencia en Colombia fueron homenajeados en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá por 127 organizaciones sociales que vigilan el respeto de los derechos humanos. ¡No me maten! Un performance protagonizado por un colectivo de mujeres dio voz a todas aquellas que han sido víctimas de un conflicto en el que diferentes entidades estatales han sido protagonistas a lo largo de la historia del país andino. También las fotografías de muchos colombianos cuyo destino es desconocido acompañaron el clamor que resonaba al unísono: no más impunidad. Albert Einstein es conocido como un brillante científico, padre y amigo que se preocupó por el destino de Europa en la era nazi. Esa parte de su vida se reveló en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuando se dieron a conocer 110 documentos manuscritos. En su testamento, el científico legó sus escritos personales y profesionales a la universidad, de la que fue uno de los fundadores. Los documentos permiten vislumbrar la vida personal de Einstein y los momentos de duda que el académico experimentó. 30 años después de ganar el Premio Nobel de Física, Einstein le confesó a un amigo que aún no sabía cómo explicar qué son las partículas de luz. La revelación se hizo días antes del cumpleaños número 140 de Einstein. Se digitalizarán y serán accesibles al público en un futuro próximo. En la República Democrática del Congo se mantiene fuera de control el virus del ébola, porque de los casos reportados desde que empezó el año, 40% de los enfermos han fallecido en sus comunidades, informó Médicos Sin Fronteras. En conferencia de prensa que ofreció este jueves en Ginebra, el organismo precisó que el epicentro de la epidemia se reporta en las ciudades de Kadwa y Butembo, con 43% de pacientes en las últimas 3 semanas, infectadas sin vínculos conocidos con otros casos. 8:21 de la mañana. El trabajo del gobierno estatal está encaminado a que el desarrollo de las mujeres sea pleno y libre de todo tipo de violencia. En Tlaxcala se trabaja a favor de las mujeres a través de una acción interinstitucional para que su desarrollo sea pleno y libre de todo tipo de violencia. Así lo informó la directora del Instituto Estatal de la Mujer, María Angélica Zárate. En entrevista destacó que el gobierno de Marco Mena impulsa políticas públicas en beneficio de este sector de la sociedad. Recuerde que nosotros nos fortalecemos mucho con las unidades de atención a la violencia, que son a través del programa federal de PAIMEF, que está apenas arrancando. Nosotros no cesamos en la atención por el área jurídica del instituto, hicimos lo propio, llevamos más o menos más de 100 mujeres atendidas. La atención que se brinda, cual sea el caso, es otorgada por personal especializado, el cual se integra por otras instancias que buscan el bienestar de las mujeres. A través de la difusión que hacemos, el conocimiento de que hay espacios, que existe el Centro de Justicia, que existe el Instituto Estatal de la Mujer a través de las unidades de atención a la violencia, de los centros de desarrollo para las mujeres, donde pueden ir y plantear su problemática y encontrar una solución, una orientación, un apoyo, un acompañamiento. Durante el 2018, el Instituto Estatal de la Mujer capacitó a más de 700 féminas a través de 70 cursos encaminados a desarrollar alguna actividad productiva. Ana Morales, Ahora Noticias. Y a propósito de este día 8 de marzo, le presentamos la historia de una mujer que decidió romper estereotipos. Carla Nava ejerce desde hace 4 años una profesión considerada socialmente para varones, ingeniería en logística. Ella decidió romper con todos los estereotipos para hacer lo que más le gusta. No fue nada fácil, asegura. Rodeada siempre del género masculino, tuvo que crear vínculos de confianza y respeto para tomar el control. Cuando ven a una mujer que llega y que es como llega en un puesto un poquito más alto, no alto, sino que
los tienes a cargo y les quieres o les recomiendas algo, lo ven así como que, pues, o sea, ¿cómo una mujer me va a decir a mí qué es lo que voy a hacer? Originaria de Veracruz, actualmente trabaja como supervisora de seguridad en la modernización del Estadio Tlahuicole, una de las obras más grandes en las que ha participado. Mis funciones son desde supervisar a todo el personal, así como darle las herramientas para que trabajen con todas las medidas de seguridad aquí dentro de la obra. Todos los días desde las 8 de la mañana y hasta que la demanda del trabajo lo requiera, desempeña su labor siempre positiva, entusiasta y segura de sí misma. Comparte con los trabajadores de la construcción sus conocimientos, pues tiene una gran responsabilidad, la seguridad de todos. A pesar de lo complejo que ha sido desarrollar su profesión, Carla aplaude que haya avances en cuanto a la igualdad de género, por lo que se siente orgullosa de ella misma al abrir camino y ser ejemplo para otras mujeres. Yo lo he visto en este ramo, ¿no? Que he visto que cada vez hay más mujeres que les gusta, o sea, este ámbito. No nada más es para los hombres, o sea, las mujeres también pueden ser ingenieros, también pueden ser cualquier cosa que quieran, ¿no? A lo que más les guste. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Carla no pide un festejo acompañado de una felicitación, prefiere que la sociedad mantenga una mente abierta para fomentar una cultura de respeto hacia este sector de la población. Adán Morales, Ahora Noticias. De la mañana con 25 minutos vamos con la información del clima para este viernes en el estado de Tlaxcala. Cielo soleado y despejado, un ambiente muy caluroso y seco para este viernes con temperatura máxima de 28 grados, una mínima de 10 grados centígrados al norte de la entidad. Se registrará también cielo soleado y despejado para los municipios de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Terrenate con temperatura máxima hasta de 22 a 24 grados, rachas de viento que superen los 28 kilómetros por hora para después de las 18 horas. Para Tlaxco, Benito Juárez y Muñoz de Domingo Arenas también se prevé el cielo soleado y despejado con una temperatura máxima hasta de 25 grados y una mínima de 8 grados centígrados. Al oriente del estado también se prevén rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora para Tocatlán, Zompantepec, Huamantla e Ixtenco con el cielo soleado y despejado, temperatura máxima hasta de 26 grados centígrados para este mediodía y una mínima de 8 grados. Para el Carmen, Tequexquitla, Alzayanca y la región también se prevé cielo soleado y despejado, mucho viento para después de las 18 horas en esta zona oriente del territorio. En el centro de nuestro estado, en los municipios cercanos a Acuamanala, Apizaco, Amajac, Santa Cruz y Chautempan, cielo soleado y despejado, mucho calor para el mediodía, máxima de 27 a 29 grados, sensación térmica hasta de 30 grados para el mediodía. Para nuestra capital, en Tlaxcala, en Tepeyán, Copanotla y los municipios cercanos, también el cielo soleado y despejado, temperatura máxima hasta de 28 grados para el mediodía, con sensación térmica de 30 grados y rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora para hoy en la tarde después de las 18 horas. Al sur del estado, más calor para Zacatelco y los municipios cercanos a Teacalco y Huatzinco. El cielo estará soleado y despejado, temperatura máxima de los 27 hasta los 29 grados, sensación térmica que pueda llegar hasta los 32 y una mínima de 10 grados centígrados. Para Quiletla, Papalote y Tenancingo, estas condiciones estarán presentes también y rachas de viento que superen los 25 kilómetros por hora. Para Zacualpan, Ayometla y San Pablo del Monte, mismas condiciones, cielo soleado y despejado, máxima hasta de 28 grados y estas condiciones también presentes para Tepetitla y Nativita, cielo soleado y despejado, rachas de viento que superan los 28 kilómetros por hora para después de las 18 horas y mejores condiciones para Calpulalpan y Nanacamilpa, se prevén rachas de viento de tan solo 15 kilómetros por hora, una temperatura máxima de 26 grados centígrados con cielo soleado y despejado, mucho calor para el mediodía, sensación térmica hasta de 29 grados. Sanctorum, Españita e Ixtacuixla también registrarán cielo soleado y despejado, máxima de 26 a 27 grados y una mínima de 8 grados centígrados. Para el fin de semana se prevén algunas lluvias en esta zona de nuestro estado, pero prevalecerá un ambiente seco y estable en el estado de Tlaxcala. @aysordas en Twitter para que me sigas y tengas los detalles del clima para este fin de semana. Continuamos con más información.
Muy bien, Aislet, muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos el lunes, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Y nos vamos a otras cosas. Ya concluyó precisamente la colocación de las traves del graderío principal del Estadio Tlahuicole. La colocación de las 11 traves que soportarán el graderío principal del Estadio Tlahuicole concluyó este jueves, por lo que la empresa Itiza continuará con la conexión de los módulos de las gradas y el detallado final de esta parte. Así lo refirió el gerente de la obra, Carlos Iván Peregrina. Como todo proceso, siempre tenemos que ir agarrando un ritmo, ¿no? Al principio fue un poco complicado, pues ya son estructuras que la verdad son únicas, nunca habíamos trabajado con ellas. Me refiero a lo que era la forma y la parte de la conexión, ya que son muy esbeltas y pues necesitábamos ir tomando esa parte del proceso. Explicó que dejarán listo el colado de las uniones entre gradas, así como el piso de las mismas. El trabajo de la siguiente etapa consiste en la instalación eléctrica y la colocación de sillas, labor que estará a cargo de otra empresa. Las gradas, como ya se colocaron en la zona que ustedes están viendo, van lo que son las conexiones entre cada una de ellas. Se alcanzan a apreciar ahorita, entre cada grada, una parte de un colado, el cual ya hace el amarre completamente entre lo que es la trave portante y lo que es la grada. El gerente de la obra adelantó que requerirán de algunas semanas más para terminar con la instalación de los módulos. Necesitamos 2 semanas para poder concluirlo, ya todos los módulos, y a partir de ahí tenemos 1 semana y media para poder concluir con las conexiones entre ellas y los firmes de compresión. Precisó que después de este trabajo seguirán labores de albañilería y detalle final. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Rápidamente vamos a la pausa. Antes, Rocío Castro Lira está dejando una felicitación por el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Cori Ángel también deja una felicitación a todas las mujeres que luchan día a día por darles una mejor calidad de vida a los que les rodean. No pedimos mucho ni exigimos mucho, solo respeto y agradecimiento. Muchísimas gracias de verdad a todos. Gracias por sus comentarios. Todos los comentarios los tomamos en cuenta. Vamos a la pausa. Regresamos. No se vayan. Son las 8:33 a.m. Vamos a más información. Personal del INEGI visitará 75,000 establecimientos comerciales en todo el estado de Tlaxcala. Con el objetivo de brindar información que sirva de base para la toma de decisiones del país en materia económica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Estado realiza los censos económicos 2019. El coordinador estatal de INEGI, Carlos Manuel Lozano García, señaló que el censo culminará en el mes de julio, luego de haber visitado establecimientos comerciales. En la planeación que tenemos, tenemos programado levantar 75,000 establecimientos económicos y establecimientos considerados a partir de todos aquellos que comercializan alguna mercancía, elaboran algún producto o bien prestan algún servicio. Son 323 personas las que recorren 147 localidades y 16,000 manzanas en la entidad. Hasta el momento han logrado censar el 31% de los establecimientos. Agregó que en diciembre tendrán los resultados. Evaluar y planear lo que son las políticas económicas del gobierno y obtener información que permita reorientar este tipo de políticas. Segundo, nos sirve también para poder actualizar todos los directorios de clientes y proveedores que existen en toda la República Mexicana. Tercero, sirve esta información para los empresarios. ¿En qué sentido? En que la usan para hacer estudios de factibilidad, estudios de mercado. Quinto, sirve también esta información para realizar investigaciones, análisis sobre la estructura del funcionamiento de la economía en México. Las personas que levantan el censo portan un chaleco café, sombrero, mochila, credencial con holograma y utilizan un dispositivo electrónico o cuestionario impreso. Finalmente solicitó a los dueños de los establecimientos que brindan la información al personal del INEGI para dar certeza a este ejercicio. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.
8:35 de la mañana y Pepe Hernández ya está nuevamente con nosotros para más detalles deportivos. Pepe. Efectivamente, Carita, muchísimas gracias. Estamos preparados en esta segunda parte de Ahora Deportes. En esta ocasión hemos preparado la información más importante del acontecer estatal. Adelante, Pepe. Muchísimas gracias, Carla Vittorio. Arrancamos Ahora Deportes. Hablemos de un tlaxcalteca que la verdad vale la pena, bueno, pues sobresalir su trabajo que está realizando su disciplina, sobre todo Ángel Pérez, un gran tlaxcalteca ciclista que está teniendo éxito sobre todo en Europa, y aquí le presentamos una información al respecto. El ciclista tlaxcalteca Ángel Aquivilet Pérez Reyes del equipo Offer Bike hizo su presentación en España. Participó en la edición 11 del torneo Interclubs Valle de Vinalopó en Valencia. Culminó cuarto lugar de la general en categoría Junior 1, con tiempo de 2 horas, 12 minutos y 28 segundos en los 83 kilómetros recorridos. Fue el mejor juvenil del equipo. El oriundo de Kiahuistlán dio su balance de esta participación vía telefónica desde tierras ibéricas. Pues la verdad, un cambio muy, muy notable. El nivel aquí es muy bueno, la verdad. Todo el tiempo promediando una media velocidad de 45 kilómetros por hora. Las subidas igual un poco duras y todo el tiempo subiendo a unos 30 kilómetros por hora muy duros. O sea, en México pues no, nunca había visto algo así. Dijo que tiene el compromiso de mejorar en su siguiente participación. La verdad me ha sorprendido mucho y pues espero tener mejores resultados más adelante, porque la competencia de este fin fue no solo fue juveniles, sino también corrieron gente mayor y corrieron los elite, y pues yo creo que por eso la velocidad tan alta. Pero bueno, pues hay que seguir echándole ganas y pues esperemos tener mejores resultados. El ganador de la categoría fue Pedro Benait del equipo Cometa Cycling Team con un tiempo de 2:10.05, segundo Alex José Parrés de Autogomis con 2:12.28 y tercero Mario Granero de Jiménez Ganga, mismo tiempo. Vamos a continuar con más información. Importantes trabajos se realizan en Tlaxcala en diversos centros deportivos con la finalidad de fomentar el gusto hacia el fútbol. Aquí le presentamos los trabajos. Promover valores desde la niñez es una de las intenciones del Centro de Formación Analí Zárate Bravo. Con apenas 5 semanas de actividades, la Escuela de Fútbol Femenil ya cuenta con pequeñas interesadas en este deporte. La entrenadora responsable, Analí Zárate, señala que por el momento se trabaja con una sola categoría. Ahorita estoy trabajando, abrí la convocatoria para categoría de 10 a 14 años aproximadamente. Tengo una chiquita de 7, 6 años. Estoy muy comprometida con trabajar en el fútbol femenil aquí en Tlaxcala y obvio me gustaría en todas las categorías, pero pues por ahora solo tengo esas. En este centro de formación se trabaja la técnica y el aspecto físico de las jugadoras, pero también es un espacio donde se fomentan los valores a través del fútbol. Estoy muy metida también en cuestión de valores porque siento que nos hace falta esa parte de querer, por ejemplo, entrenar, de ser disciplinadas, muchas cosas que incluyen, ¿no?, el ser un deportista, ir bien a la escuela, o sea, es parte, todo es parte, estar bien con la familia, alejarse de los vicios. Si estás interesada, puedes acudir a los entrenamientos que se realizan los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde en los campos deportivos de Ocotlán, Tlaxcala. Y bueno, pues vamos a otros temas, vamos a la MLS y Los Ángeles Galaxy, que recordamos hace unos días, bueno, pues le dijeron prácticamente adiós a Giovanni Los Santos, ya no lo quieren más en su equipo y andan buscando reemplazos. Todo parece indicar que el mexicano y norteamericano Joe Corona podría ocupar su lugar, inclusive tener el número 10 del Galaxy. Aquí le presentamos la información de este bombazo, sin duda, de la MLS. El mexicoamericano Joe Benny Corona dejó a los Cholos de Tijuana de la Liga MX y se convirtió en el nuevo mediocampista del club Los Ángeles Galaxy de la MLS de los Estados Unidos. Estoy familiarizado con Joe desde su tiempo en la Liga MX y creo que puede ser un jugador impactante en nuestra lista. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Joe a nuestro equipo y esperemos sus contribuciones, comentó Denis de Clos, gerente general del Galaxy.
Corona, de 28 años, llega a la MLS luego de conseguir su segundo título en el fútbol mexicano, en diciembre pasado con las Águilas del Club América, equipo con el que se encontraba cedido por el conjunto de la frontera azteca, al que tuvo que regresar antes de ser negociado con Galaxy. Bueno, pues precisamente Carlita Dennis Klaus, quien estuvo en la selección mexicana, dijo que en una entrevista que este mexicano, este jugador, tiene características similares a Giovanni Santos, que hace falta explotarlas, es que seguramente está rodeado de estos jugadores, inclusive de Ibrahimovic, lo hará bastante bien, por lo que podrían darle el número 10. Y bueno, pues quizás tendremos de regreso a Giovanni Dos Santos. Ya lo veremos en algún equipo de la Liga MX. Muy bien, bueno, vamos a estar pendientes de esta carrera, de este talentoso mexicano. Gracias, gracias, Pepe. De nada, Carita, buenos días. Buenos días. Bueno, y en Tlaxcala Extraordinario lo queremos invitar a visitar este fin de semana Xicotzinco, que le ofrece arquitectura religiosa, espacios naturales y una deliciosa gastronomía. Xicotzinco ofrece una serie de atractivos eclesiásticos, recreativos y gastronómicos que hacen que se distinga de los municipios del sur del estado. Esta iglesia tiene un antecedente histórico desde el siglo XVI, cuando llega la evangelización a la Nueva España, se crea una capilla que está en la lateral de allá. En el año de 1554 se crea la capilla en honor a Santo Toribio de Astorga. El 12 de enero de 1948 se decreta esta iglesia como Santuario de la Preciosa Sangre de Cristo, misma que pertenece a la Orden Franciscana. Es el segundo santuario del estado, tal como detalla la historiadora Silvia Vadillo Pérez. Se sostiene en cuatro brazos, ¿sí? Entonces esa es la forma que ahora sí está distinguiéndose de los demás. Se sostiene en cuatro brazos representando la Cruz de Caravaca. Y después de conocer la iglesia, es obligado a disfrutar la gastronomía que ofrece este municipio y particularmente durante la cuaresma, porque cada viernes puede deleitar el paladar en la explanada municipal con un platillo típico de temporada, como la torta de haba y de postre, qué tal el pan de fiesta con helado que ha conquistado a los más exigentes. Aida Xochicale Pérez nos cuenta qué opciones de comida tenemos. En el segundo viernes ya nos visitan gente de diferentes regiones. Y la gastronomía es más amplia. Se hace la torta de haba, el pescado seco, es lo que se trabaja aquí en el municipio, ensaladas. Visitar Xicotzinco sin probar los molotes sería imperdonable, y es que este antojito mexicano es la especialidad del municipio, tanto que tiene una feria anual. Es preparado a base de maíz que se produce aquí mismo en el municipio. Se llama Molote, tenemos una feria que es el primer domingo de septiembre, que se junta gente de aquí, del municipio, para traer más economía. Se hace de tinga, de papa, queso, y los nuevos innovación que ahora traen es hawaiano, de salchicha, atún. Los espacios naturales siempre son ideales para una reunión familiar y en Santo Toribio les recomendamos conocer el Lago del Niño. Don José Honorio García se encarga de cuidar el sitio y nos dice las actividades que pueden realizar. Vienen familias a día de campo, a asar sus carnes, a jugar voleibol. Los niños ocupan una parte del lago como chapoteadero. Se meten a nadar y aparte de eso pues hay un pequeño espacio de campo para practicar el fútbol. Sí, para las familias que deseen meterse con sus familias a practicar un poquito de remar con las lanchas. La pesca se practica, por ejemplo, ahorita en marzo, me parece que es el 22 o el 23 de marzo, vamos a iniciar la temporada de pesca con un concurso. Ahora tiene una nueva opción para visitar en esta temporada de cuaresma y disfrutar lo que ofrece este lugar al sur de la entidad. Con imágenes de Edgar Martínez, edición Carlos Palacio, Altagracia Corona, Ahora Noticias.
Pues sí, la verdad tenemos lugares bastante agradables para visitar en familia, por ejemplo, los fines de semana. Y por esto es que esta sección, bueno, siempre nos da como una orientación de qué visitar sin salir de nuestro estado. Nuestro estado es hermoso. Vamos a hacer una breve pausa y lo invitamos a que se quede aquí con nosotros. Regresamos. Ya estamos de regreso y en el Museo de la Plástica se desarrolló la conferencia magistral Mestizaje y paralelismos culturales en los carnavales. El investigador y cronista Víctor Rocha Gueno realizó un recorrido por los carnavales de Europa y Tlaxcala a través de la conferencia magistral Mestizaje y paralelismo culturales en los carnavales, este 7 de marzo en el Museo de la Plástica, y habló de las coincidencias entre ambas culturas. Podemos hablar de siempre retroalimentación, pero sobre todo, como dice la misma conferencia, el título, de paralelismos. Hay muchas coincidencias. En la única forma que tenemos pues más alegre de celebrar la vida, ¿no?, que es danzando, gritando y bailando al son de los músicos, ¿no? O sea, habrá siempre muchas coincidencias tan estrechas que nos llevará a confirmar que efectivamente sí alguien influenció. Una propuesta para analizar, reflexionar sobre el carnaval de Tlaxcala y de Europa, ya que a decir de Rocha Gueno, muchos de nuestros carnavales llegaron por intervención francesa, la independencia o la revolución. Yo decía que el huehue representa también a reavivar a los muertos y se termina. ¿Y cómo se termina este huehue, o sea, este fallecido que salió de la tierra? Pues nos imponen también la ceniza, ¿no? El miércoles de ceniza, ¿no? Entonces es esta herencia de que algo tiene que quemarse, algo tiene que morir, algo tiene que matarse para dar vida, ¿no? O sea, tiene un simbolismo principalmente agrícola, pero sobrevive el sentido religioso. El huehue, personaje principal de los carnavales, viene a reavivar la naturaleza porque augura las cosechas, acompañado de las danzas para pedir lluvias y la celebración de vida, concluyó el cronista. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora a la información que tiene que ver con el arte y con la cultura. José Luis Pérez Hernández Huicho, cofundador y miembro del Consejo Cooperativista de Caracol Colectivo Artístico, invita a las personas interesadas a integrarse a los talleres que se impartirán en una primera etapa del 8 de marzo al 22 de julio. El primer taller que se abre es el viernes de literatura, de 6 a 8 de la noche. La idea que tenemos ahí es crear una especie de club de lectura. Y el sábado tendremos tres talleres, de 10 a 1 será el taller de actuación. Es un taller que estaremos impartiendo aquí al ladito en la Galería Casa de la Nube. El taller de actuación es básico, pues es la iniciación a esta disciplina, donde brindarán los conocimientos, técnicas y herramientas elementales para el actor. Pues se abrirá el taller de ajedrez precisamente de 1 a 3 de la tarde. Ese se hará en este espacio. Aquí en Casa Caracol, no solamente un deporte, sino una actividad cultural también, y también es una actividad artística por todo lo que se esconde dentro del universo del ajedrez, ¿no? Y bueno, después, ese mismo los sábados, de 4 a 7 de la noche, tendremos otro taller. Este es un laboratorio experimental de nuevas teatralidades. También se realizará en la Galería Casa de la Nube. Nuevos lenguajes y maneras de producción no convencionales y novedosas de las artes escénicas se impartirá del 4 a 8 p.m. y los domingos se impartirá el taller de combate escénico y training actoral. El colectivo ofrece para las personas interesadas y comprometidas becas de 25, 50, 75 y 100%. Las personas interesadas pueden comunicarse a los números telefónicos 241-130-9610, 552-198-5450, escribir al correo caracoltlaxcala@gmail.com o Facebook Caracol Colectivo Artístico y Caracol Colectivo. Sino Zárate Méndez, encargado del Museo de la Plástica, invita al público en general a las actividades programadas a realizar en este mes de marzo. El sábado 9, la demostración del Centro de Capacitación Artística del CECART. El próximo martes 12, bailes de salón con el grupo ballet
Yolochicahuac, a las 6 de la tarde, el martes 26, con la presentación de la obra de teatro La Esperanza de Didi, de los grupos Siqueiros Teatro y Colectivo Teatro. El próximo jueves tenemos nuestra noche de museos, concierto Oda a la Mujer por parte del maestro Iván Sánchez. Para los amantes del cine, todos los miércoles de marzo se exhiben cintas en el Cine Club. Tenemos talleres específicamente para grupos de niños y jóvenes los días sábados. Tenemos un taller de danza y un taller de pintura y dibujo con la maestra Marta Tenoche. Las personas interesadas pueden solicitar información en el número telefónico 01-246-46-215-10 o bien acudir a calle Guerrero número 15, Tlaxcala Centro. Edith López, Ahora Noticias. La escritora Rebeca Orozco presenta El aire en que se crece, una biografía novelada que relata la vida de Rosario Castellanos. Yo digo que es una biografía novelada, pero también es una... Me aventé a hacer una recreación de la vida, porque es recrear su vida exterior, pero también su vida interior, sobre todo todas sus sensaciones, cómo percibía el mundo, qué pasaba con sus amores, su amor principal, que era Ricardo Guerra, su relación con el mundo indígena, su relación con las mujeres. Entonces dije, voy a incursionar en este mundo. En un principio me tocó más, digamos, fue sus poemas. Entonces yo admiro muchísimo a los poetas, como que son ya la élite de toda la literatura. Y escuchando un recital de poesía sobre ella, fue como me conmoví y dije, yo tengo que escribir sobre ella porque escribía poemas que me llegaban, que entendía, que me tocaban mi vida cotidiana. Y vamos a otras cosas. Y le informamos que la Secretaría de Salud y la Clínica del Labio y Paladar Hendido tienen previstas dos campañas extramuros. Más de 50 pacientes serán intervenidos en las próximas campañas extramuros de labio y paladar hendido, que realizará la Secretaría de Salud y la clínica que atiende este padecimiento en la entidad. El director Blas Domínguez refirió que estos trabajos se realizan con la intención de beneficiar a un número mayor de pacientes que se encuentran en lista de espera. Tenemos planeadas dos campañas de cirugía, que va a ser una ahorita en abril, el 8, 9 y 10 de abril, y otra en agosto, no tenemos la fecha exacta. Nuevamente hacemos dos campañas. Refirió que tras la amplia demanda de cirugías, las campañas extramuros permiten agilizar la atención a los niños que así lo necesitan. Además, se recibe la visita de cirujanos de otras entidades y países, quienes realizan su trabajo de manera altruista. Por lógica, la gente de Tlaxcala es la que más operamos. O sea, mi idea es que el 100% de los niños, de los pacientes de LPH de Tlaxcala estén atendidos. Por su excelente atención, agregó que a esta clínica llegan pacientes de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. La campaña permanente de donación voluntaria de sangre en Tlaxcala tiene el propósito de incidir entre la población, pues, para que se sensibilice y que participe. La donación de sangre es un acto de generosidad cuya recompensa es saber que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La campaña permanente de donación voluntaria de sangre tiene el propósito de incidir entre la población para sensibilizar y que participen. La técnico laboratorista del Centro de Transfusión Sanguínea, Edith Fabiola López Hernández, explica la importancia de fortalecer la cultura de donación de sangre. Y desgraciadamente aquí en Tlaxcala no tenemos ese conocimiento de apoyarnos unos a otros. Sí, la verdad yo siento que es muy poco el apoyo que tenemos de donadores voluntarios. Y presentarse a donar, en verdad, no afecta en nada al ser humano y creo que es un beneficio para salvar a nuestros seres queridos. Los interesados en ser donantes deben acudir a las instalaciones del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, kilómetro 2.5, en San Matías, Tepetomatitlán. Algunos de los requisitos que deben cumplir son estar en ayunas, ser mayor de 18 años y menor de 65, pesar más de 55 kilogramos, no haber sido vacunado recientemente, no estar desvelado o bajo efectos de estupefacientes. En caso de las mujeres, no estar embarazada, lactando o en periodo menstrual.
Tan solo el 3% de la población de Tlaxcala dona sangre. Por ello, quisimos conocer la opinión de la gente que ha acudido de manera voluntaria. Es el caso de Yasmín Guadalupe, quien por segunda ocasión realiza esta acción altruista. Pues que más que nada se acerquen para pedir informes, porque a veces uno se deja llevar por lo que dice la gente, que es malo, que porque a la larga trae consecuencias, cosa que no es cierto. La información que nos han dado los doctores es que se recupera la sangre en 2 días, tomando mucho líquido. Y otros dicen que no, comer sanamente. O sea, sí también llevar una dieta balanceada y tomar muchos líquidos. La sangre se recupera en 2 días. Y pues, más que nada, digo, hay que ser conscientes que hoy lo necesitan ellos, mañana podríamos ser nosotros. Como sociedad es necesario unirnos a la cultura de la donación, porque con tu ayuda podemos salvar más vidas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Pues ya son casi las 9 de la mañana, es momento de despedirnos. Gracias para toda la gente que nos escribió, que nos dejó saludos, comentarios, como Rodri Sánchez, que dice, excelente programación, saludos desde Oregón a la familia en Atotonilco, Tlaxco. Muchísimas gracias a nuestros paisanos que están fuera. Nuestro amigo José Ignacio Lozada Cedeño también nos está dejando un lindo día, a todos en el estudio, a toda la gente de Tlaxcala, desde Ciudad Nezahualcóyotl, del Estado de México. Gracias de verdad por habernos acompañado. Acompáñenos más tarde. A las 11, a las 12 son avances informativos, información muy rápida en Ahora Noticias Express. Y ya para las 14 horas lo esperamos en la segunda emisión de Ahora Noticias. Muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana. Buen día.